Mira, leo atentamente. Tus temores se encuentran a lo alto de la escalera. Joder, que se haga lo lento, que no puedes dejar a los peques en paz. Venga, Leti, que tú antes también te estás riendo. Sí, la primera vez que has hecho la gracia, pero ya cansas. ¿Alguna vez te va a salir el tiro por la culata? Además, papá y mamá te han dejado a cargo de nosotras, porque eres la mayor, aunque no lo aparentas. Como alguna de estas no pueda dormir esta noche, te la vas a cargar tú. Leti, ¿por qué no te pones el pijama y te vas al cuarto a dormir? Sí, mejor, total. Buenas noches, Leo. ¿Quieres que te cuente un cuento? No, otro no. ¿Estás segura? Este no es de miedo. Este es de princesas que se casan con vuestros príncipes. Bueno. Buenas noches. No apagues la luz. ¿Qué haces con sábanas? El amigo invisible. ¿Qué haces? ¡Que no tengas que hablar de princesas que están en las almohadas! Papá, soy Leticia. Tengo que contarte algo. ¿Qué pasa? Ay, no me lo puedo creer. ¿Pero qué pasa? Los plomos, inútil, que se han ido los plomos. Yo quiero que venga papá. Sí, ahora viene, seguidme, chicas. Ya estamos llegando. ¡Me ha tocado algo! Que no, tonta, que soy yo. Ya estamos llegando a la cocina. Un cajón. No, aquí no. ¡Anda! ¡Ya he encontrado las velas! ¡Pero si no tenemos cerillas! Que sí, tonta, que mamá las guarda aquí debajo para que vosotras... ¡Ajá! No juguéis con ellas. Bueno, ¿qué os pasa? Mirad, voy a encender los plomos. Mirad qué lista soy. Un sol interruptor y 6 de la luz. Ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Leticia, ¿qué? ¿No tenía Lore tu móvil?
Leticia y Loreto. Chicas, te mato. ¿Por qué te mato? Leticia, ¿qué era la broma? Leticia, ¿que soy yo? ¿Loreto? Leticia, ¡ven!